Hola, tecnonautas. ¿Sabrías diferenciar el Z3 y el M4? Son muy parecidos, ¿no? Bueno, vamos a averiguar sus diferencias, que no son tantas. A continuación, comenzamos. Sony se está poniendo fuerte no solamente en la gama alta con el Z3, sino también en la gama media, en este caso con el M4, y justamente recién hacíamos también un primer análisis del E4, que realmente también está muy fuerte. Vamos a decir un poco las cosas por las que destaca el M4, que en este caso es este negro que tengo aquí, y realmente son tres puntos muy claros. Uno de ellos es que por primera vez un gama media tiene una verdadera protección contra el polvo y el agua. Estamos hablando que es IP68, igual que el Z3, y esto realmente es genial. Incluso es mejor que el Z3 porque viene con una mejora que a mí me ha encantado, y es que justamente uno de los problemas de la resistencia al polvo del agua son las benditas tapitas que tenemos que andar abriendo y quitando, que es un poco molesto. Y justamente la conexión que más utilizamos, que es el micro USB, en este caso ya viene destapado, así que no tendremos que estar abriendo y cerrando tapitas todo el tiempo. Justamente por eso es mejor que el Z3, porque el Z3 todavía incluye esta bendita tapita. Otro de los detalles también a destacar es la batería, porque según nos comentan aquí, va a tener la misma autonomía que tiene el Z4. Estamos hablando de casi 48 horas de un uso bastante normal. Realmente, bueno, ya sabemos que el Z3 es uno de los mejores en este aspecto. Y por último, en estas tres cosas a destacar, vamos a hablar del diseño, como te comentábamos recién en la intro, porque son muy parecidos. Estamos hablando que realmente es muy difícil diferenciarlos a simple vista, cuando, bueno, ahora lo vemos más en detalle. Pero sí, por ejemplo, cuando lo vemos más de cerca y demás, también nos lo tuvieron que explicar porque realmente parece cristal por la parte de atrás, pero es plástico. Así que ahí tienes también otra cosa destacable. Comenzamos con las características y por el lado de la pantalla, a diferencia del Z3 que tiene una pantalla de 5,2 pulgadas, este tiene una de 5 y una resolución HD, que quizás es uno de los puntos donde más bajan aquí las características, porque es HD de 1280x720 píxeles. En cuanto al peso, es de 136 gramos, es bastante livianito, está bastante bien en la mano. Las dimensiones nos encontramos con 14,5 centímetros de alto, 7,2 de ancho y 7,3 milímetros de grosor. Vamos, es casi idéntico el grosor al del Xperia Z3. En cuanto a las cámaras, también encontramos uno de los puntos fuertes de este terminal, ya que vemos una cámara trasera de 13 megapíxeles con enfoque automático. Nos comentan aquí que realmente le han dado mucha importancia al tema de que la cámara mantenga cosas del modelo superior, en este caso el Z3, y fundamentalmente también hacen hincapié con la cámara frontal de 5 megapíxeles, que bueno, tiene la capacidad de hacer vídeos en 720p. En cuanto a la batería, cosa importante, 2400 mAh y como ya dijimos, prometen unas 48 horas de autonomía con un uso bastante normal. Eso tendremos que probarlo. En cuanto al procesador, la potencia aquí, bueno, tenemos un procesador equivalente a la gama media, que es un Qualcomm 615 que va a 1,5 GHz. Tenemos que decir que es de 8 núcleos y que va a funcionar con 64 bits. La memoria RAM va a ser de 2 GB. La memoria de almacenamiento irá desde los 8 hasta los 16 GB. Y la posibilidad de ampliarlo mediante tarjeta microSD de hasta 32 GB. Algo muy, pero que muy importante a destacar es con referencia a la resistencia al agua. Por lo general, siempre hemos visto que cuando se moja el teléfono después no se puede utilizar muy bien. Bueno, en este caso, a partir de ahora, con estos Xperia M, Z y demás, podremos mojarlo completamente y seguir utilizándolo como si nada. Por ejemplo, esto nos permitirá utilizarlo bajo la lluvia. Finalizando, decirte de que va a estar en tres colores, en blanco, negro y justamente también este que es coral, que también está bastante chulo. Pero aquí lo más importante es el precio y realmente es muy apetecible, ya que estaríamos hablando de que estaría a partir de los $300 euros, que realmente, bueno, puede llegar a ser verdaderamente un peso pesado. Por lo demás, comentarte que si te ha gustado este video, dale a me gusta. Si no nos conocías, suscríbete a nuestro canal. Más info en nuestra web, tecnonauta.com. Y nosotros, señores, nos vemos en el próximo video.